El día de hoy le presentaremos el reporte nacional de los casos confirmados de coronavirus, pero también lamentablemente las defunciones. Una noticia bastante agradable y es que niños de Villaflores ganaron el concurso nacional de dibujo que organizó el DIF Nacional. Recibe el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar el paquete económico 2021. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio el banderazo de ayuda humanitaria para familias afectadas por lluvias e inundaciones. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este miércoles. Ya miércoles, estamos hablando 9 de septiembre del 2020. Con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto parte de las actividades deportivas. Te saludo con mucho gusto, Carlos César, buenos días. Adolfo, muy buenos días a todos, un placer saludarlos en esta mañana mitad de semana, fría, sabrosa, clima en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a la información de lleno con este reporte que le presentamos todos los días de cómo se está moviendo el coronavirus en la República Mexicana. La Secretaría de Salud reporta este 8 de septiembre de 2020 que en México hay 642.860 casos confirmados acumulados de COVID-19, 27.775 casos activos y 79.720 casos sospechosos. 68.484 personas han fallecido y el 70.1% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Y como estamos en el estado de Chiapas sobre el mismo tema por segundo día consecutivo, no se reportan defunciones por COVID-19 en el estado. La Secretaría de Salud del estado informa que en las últimas horas se confirmaron 8 casos nuevos de COVID-19 y por segundo día consecutivo no se reportan defunciones por esta enfermedad. Mientras que la ocupación hospitalaria en las clínicas COVID-19 están solo del 9%. De esta manera, la dependencia estatal actualiza que con fecha de corte al 8 de septiembre, la entidad registra 6.363 casos acumulados y se mantiene en 553 casos, o mejor dicho, decesos en lo que va de la pandemia. Los casos recientes se registraron en los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, lamentablemente con 4, ya teníamos apenas 1 o 2. Ocoso-Cuautla y Reforma, 2 casos cada uno. Se trata de 5 mujeres y 3 hombres, entre ellos un menor de edad. En el municipio de Tapachula, las autoridades aplicaron un barrido justo para contener posibles casos de coronavirus. Le platico rápidamente la información y es que en un trabajo coordinado, el Ayuntamiento de Tapachula y la Secretaría de Salud del Gobierno de Chiapas están dando seguimiento a las acciones estratégicas del programa de contención del daño por coronavirus para detectar a través de un barrido casa por casa posibles casos de esta enfermedad. En la colonia El Paraje, las acciones fueron realizadas por el titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, el delegado del INS en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, y por supuesto la representante del Ayuntamiento de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, quienes recorrieron los hogares para aplicar los cuestionarios correspondientes e invitar a los ciudadanos a no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas. De igual manera, el gobierno municipal refrendó el compromiso de trabajo con las autoridades sanitarias para lograr con éxito el plan estratégico bajo el lema No a la vulnerabilidad, busca prevenir contagios manteniendo activo el sistema de vigilancia epidemiológica. Vamos a otra información. Protestas radicales dañan la imagen de Chiapas a nivel nacional.
Enoc Gutiérrez Cruz, empresario perteneciente al Centro Empresarial de Chiapas, urgió a las autoridades para aplicar el Estado de Derecho ante las acciones radicales llevadas a cabo por los normalistas en la capital chiapaneca, acciones que van en detrimento de la imagen del Estado a nivel nacional, esto luego de las protestas realizadas por grupo de normalistas y docentes a lo largo de los últimos dos meses en el Estado y la capital chiapaneca principalmente, llegando a su punto máximo este lunes con bloqueos y la quema de vehículos oficiales. Estos actos causaron temor a la población, así como a los empresarios y comerciantes de la zona centro, quienes bajaron sus cortinas ante estos hechos desde la Sexta Poniente a la Once Oriente ante posibles ataques de los manifestantes que arribaron a la capital chiapaneca este lunes por la mañana. El empresario expuso que las afectaciones van más allá de la quema del Conejo Bus, ya que los usuarios de ese sistema se quedaron sin esta unidad, afectando su movilidad, además de otras repercusiones. La toma y quema de unidades representa una pérdida económica también para el Estado. Este camión ya no sirve, es decir, los daños son tanto a los bienes del Estado como a la imagen misma a nivel nacional. Y decir también que otro grupo que nada tiene que ver con esto es el de las personas con capacidades diferentes que no tendrán este medio para desplazarse. Expuso que el Estado debe realizar las acciones que ya venía haciendo, que es aplicar la ley, así como el Estado de Derecho, como fue con el tema de las invasiones al principio de la administración. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Y bueno, básicamente el coronavirus está afectando casi todas las actividades que se tenían programadas para este año, incluso algunas que parecía que no iban a impactar, como el tema del simulacro programado para el 19 de septiembre, este macro simulacro que se realiza para conmemorar las víctimas del 85 y también las del terremoto que impactó a Chiapas, pues van a tener, más bien en este caso ya fueron suspendidas por parte de las autoridades de Protección Civil. En el último que se realizó en Chiapas participaron 2 millones de chiapanecos. Un promedio de 2 millones de chiapanecos se quedarán en este 2020 sin la actividad del macro simulacro por el tema de los sismos, considerando que la Coordinación Nacional de Protección Civil dio por suspendida esta estrategia preventiva, toda vez que, aunque existen entidades en color amarillo por el semáforo epidemiológico por la pandemia del coronavirus, no es recomendable la aglomeración de personas. En su lugar, dice la Federación, la población puede revisar su plan familiar, identificar dentro y fuera de las viviendas las zonas seguras. Además, la dependencia federal invitó a la ciudadanía a tener a la mano documentación que sea importante para que, en caso de que se presente un fenómeno natural de esta magnitud, no corran riesgo de perderse. Es importante señalar que el 19 de septiembre, pero de 2019, fue el titular del Poder Ejecutivo del Estado quien encabezó las actividades en Chiapas, con un macro simulacro cuya hipótesis fue de 8.6 de magnitud, y participaron 111 dependencias de gobierno, 114 ayuntamientos, 20.000 instituciones educativas, 362 empresas, 84 mercados públicos y 97 hospitales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a otro tema. Distingue calidad nacional e internacional de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH. El Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Desempeño de la Universidad Autónoma de Chiapas recibió acreditación internacional en materia de cómputo, informó la directora de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, Karen Salomé Caballero Mora, durante el primer informe de actividades académicas y administrativas de la gestión 2019-2023. Ante la Junta de Gobierno y el rector Carlos Natarén Nandayapa, explicó que esto contribuye al desarrollo de investigaciones científicas de los profesores que forman parte de esta unidad académica, de los cuales en el periodo que se informa registraron 21 proyectos ante la Dirección General de Investigación y Posgrado de la UNACH, de los cuales 5 han sido financiados por el CONACYT y 16 más están activos con recursos propios. En su mensaje señaló que la facultad cuenta con 4 programas académicos, la licenciatura que son licenciatura en matemáticas y la licenciatura en física. La primera de ellas cuenta con la certificación del Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Matemáticas AC. En tanto, la licenciatura en física se encuentra en proceso de renovación de evaluación proyectada con los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y en proceso de reestructuración del plan de estudios. Una noticia bastante agradable: los niños, o en este caso participantes de Villaflores, fueron los que ganaron un concurso nacional que llevó a cabo el DIF.
en este caso para expresar su sentir sobre las problemáticas en la República Mexicana. Le platico la siguiente información y es que con el lema Sin Trabajo Infantil, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, realizó el 12º Concurso Nacional de Dibujo que invitó a niñas, niños y adolescentes de toda la República Mexicana a participar en el certamen que busca conocer su sentir frente a la problemática. En el concurso participaron 1,170 niños de todo el país en varias categorías, donde 4 de ellos fueron de Villaflores, enviaron sus dibujos y pudieron expresar desde casa con sus trazos el rechazo al trabajo infantil y las condiciones en que muchos niños viven en su entorno. Este concurso salieron 2 pequeños ganadores de Villaflores, estamos hablando de Evelyn Ixel Villalobos Jiménez en el tercer lugar y Fernando Said Gómez Montejo con el primer lugar nacional en la categoría de 7 a 9 años. Los niños fueron recibidos con sus madres en el Palacio Municipal por el presidente del Ayuntamiento de Villaflores, Mariano Rosales Suar, y de su esposa Margarita Sarmiento Tobilla, quienes les felicitaron por el empeño y este logro en este concurso nacional. La premiación se hará de manera virtual a través de Zoom el próximo 16 de octubre y se espera también un reconocimiento a nivel estatal programado para las siguientes fechas. Vamos a otro tema, más de 21,000 chiapanecos salvaron sus viviendas. A pesar que la pandemia por el coronavirus terminó la relación laboral de 8,000 chiapanecos, un promedio de 21,000 personas resultaron beneficiadas de los programas de protección que se pusieron en marcha y que permitieron la conservación del patrimonio adquirido hace unos años, reveló la delegación en Chiapas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En toda la República Mexicana se activaron acciones de mitigación de daños económicos que abarcó desde abril hasta el último día de agosto de este año, para que los derechohabientes no se angustiaran por la conservación de sus hogares ante la falta de un empleo formal. Seguro de desempleo, prórroga sin intereses y la combinación de ambas fueron algunos programas que implementó el Infonavit. Es importante señalar que en Chiapas se ayudó a un promedio de 1,783 trabajadores que acreditaron ser derechohabientes y que la pandemia los dejó sin empleos. El beneficio fue a través de este programa, pero se sumaron 984 más a través de otro tipo de apoyos. También a las empresas locales se les apoyó. Estamos hablando que bajo este concepto 17,407 personas conservaron sus actividades laborales con las estrategias del organismo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a más información. Lamentablemente, en la mayoría de los municipios donde está instalado el asunto del Copladén siempre hay conflicto. Le hemos venido platicando el caso que se está suscitando en el municipio de Acala, particularmente en la comunidad Adolfo López Mateos, donde los pobladores acusan que el edil pues está clavando este recurso. Habitantes de la comunidad Adolfo López Mateos del municipio de Acala denunciaron que el alcalde Rodrigo Trinidad Rosales Franco no está repartiendo de forma igualitaria los recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, situación que ha provocado molestia y protesta por parte de la población debido a que ese dinero se tenía programado para mejorar las viviendas, puntualizó Rodolfo de la Cruz Hernández, representante de los colonos. Entrevistado sobre el tema, mencionó que un 80% de los comuneros determinaron que este porcentaje que les toca del Copladén, que asciende a 1,300,000 pesos, se iba a utilizar para la reparación de 132 viviendas, pero hasta el momento el recurso no ha llegado a la comunidad. Es importante señalar que, lamentablemente, este problema se viene presentando desde el año pasado y el alcalde todavía no atiende las prioridades de la comunidad, a pesar de que han protestado y que han llevado el caso incluso con autoridades estatales. Finalmente, las autoridades remarcaron que todas las protestas que han realizado es sin actos vandálicos, tampoco han tapado carreteras, todo lo realizan por la vía del diálogo, pero con la responsabilidad de que existe el compromiso de entrega del recurso. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Hablando de municipios, habitantes de San Juan Cancún, aprovechan programa federal.
Jóvenes del municipio Celtal de San Juan Cancuc reconocieron este martes que el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro está siendo aprovechado por un buen número de indígenas que se han logrado acomodar en diferentes empleos en la zona altos del estado, siendo un programa que ha impulsado la economía de las mujeres principalmente. Precisaron que este municipio son 448 jóvenes, en su mayoría mujeres, quienes se encuentran inscritos en este programa implementado por el gobierno federal, quienes lamentaron los ataques de los que han sido objeto en redes sociales en días pasados con respecto a que los tutores los despojan de un porcentaje del apoyo económico que reciben. Los jóvenes cancuqueros expresaron su temor debido a que estos rumores infundados sean motivo para ser dados de baja del programa, que de ocurrir se verían seriamente afectados, sobre todo en sus ingresos económicos, ya que esta beca que reciben es empleada para cubrir sus necesidades básicas, así como la de sus familias, que son de muy bajos recursos. María Méndez, una de las beneficiarias, dio a conocer que esta representa la única oportunidad para que muchas mujeres puedan incorporarse al campo laboral. En mi caso, así es, ya que en algunos lugares todavía está mal visto que las mujeres salgan a trabajar, pero nosotros lo estamos aprovechando, estamos aprendiendo cosas nuevas, manifestó. En este espacio lamentó que existan señalamientos infundados en contra de esos casi 500 beneficiarios indígenas. Tenemos derecho de trabajar, anteriormente no podíamos las mujeres incorporarnos al campo laboral, quizá ese es el problema, la mentalidad machista que existe todavía. Precisó que actualmente existen más jóvenes que han realizado el trámite para ingresar al programa, por lo que hacen el llamado a las autoridades estatales y federales para que les brinden este beneficio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos a más información al rubro de la política y nos vamos hasta el Senado de la República. El presidente de este organismo, de este poder, Eduardo Ramírez Aguilar, recibió ya el paquete económico 2021 que se va a discutir en la Cámara Alta. Le platico la siguiente información. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado de la República, destacó que dentro de la ley de ingresos del paquete económico 2021 no se pretenden gravar nuevos impuestos ni aumentar los ya existentes a fin de no perjudicar en este caso la economía de las familias mexicanas. Por el contrario, se espera que la captación de ingresos sea destinada para atender la salud y el bienestar de los grupos más desprotegidos como un compromiso social. Esto al encabezar la recepción del paquete económico 2021 enviado por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual contiene el proyecto del presupuesto de egresos y la iniciativa de la ley de ingresos, siendo esta última la que se discutirá desde el Senado de la República. Es de suma importancia que la captación de ingresos se destine a programas sociales para el bienestar y programas de la salud, explicó el senador. Volviendo al estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio el banderazo de ayuda humanitaria para familias afectadas por lluvias e inundaciones. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio el banderazo de salida a la ayuda humanitaria para familias afectadas por lluvia severa e inundaciones en los municipios de Acacoyagua, Acapetagua, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan y Venustiano Carranza, donde destacó la solidaridad y resiliencia con las que el pueblo de Chiapas enfrenta las adversidades. Tras reiterar su apoyo a las personas que han resultado damnificadas por distintos fenómenos, el mandatario enfatizó que dichos beneficios no deben ser utilizados para hacer politiquería, ya que se brindan con recursos de la gente y no están sujetos a intereses políticos de nadie. Convocó a los presidentes municipales a sumarse al trabajo que se realiza desde los gobiernos federal y estatal para enfrentar las contingencias que sufre Chiapas. Asimismo, les pidió mantener una relación directa con la población y hacer las recomendaciones pertinentes a fin de que no se deje engañar en ningún sentido. Mientras trabajemos con honestidad y lealtad por el bien común, cuentan con todo mi respaldo, les dijo. Esta entrega consiste en láminas, despensas, colchonetas, cobertores, agua purificada, paquetes de limpieza y aseo personal, entre otros. Se invirtió 9.1 millones de pesos con recursos del Fondo de Desastres Naturales, en tanto que la distribución la realizarán los ayuntamientos en coordinación con los servidores de la Nación y la Secretaría de la Defensa Nacional. El director general de la promotora de vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, informó que a 3 años del terremoto, mediante el convenio con la Comisión Nacional de Vivienda, se han reconstruido más de 1.600 viviendas, lo que representa un avance del 50% y una inversión de más de 101 millones de pesos en recursos estatales.
En asuntos de seguridad, la operatividad y la atención a víctimas del delito garantizan la gobernabilidad. Esto lo dice el fiscal general. Le comparto la siguiente información y es que al acompañar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas en la mesa de seguridad estatal que se lleva a cabo todos los días, el fiscal general Jorge Luis Llave Navarca refrendó el compromiso de la fiscalía a su cargo para continuar garantizando el estado de derecho y la atención a víctimas del delito durante la contingencia sanitaria, además de que dio cuenta de las acciones más relevantes de este órgano de procuración de justicia, destacando los resultados de los operativos de verificación de bares y cantinas y similares en cumplimiento a las medidas preventivas de salud por la contingencia del coronavirus y también los operativos antipandillas en municipios colindantes con Centroamérica, afirmando que en las últimas 48 horas Chiapas registró saldo blanco en los delitos de homicidio doloso, feminicidio y también secuestro. De igual manera, el fiscal presentó los contundentes resultados de los operativos, particularmente los que hacen referencia a los bares y cantinas, destacando que del 24 de marzo a la fecha se han revisado 29.115 establecimientos, de los cuales 144 han sido suspendidos provisionalmente y 24 de ellos han sido asegurados por incumplir las nuevas normas de funcionamiento. Vámonos hasta el Soconusco porque ya caen árboles sobre un río. Allí en Tapachula dice mi compañero Víctor Sánchez que dos grandes árboles cayeron sobre el cauce del río Pumpoapa que cruza la comunidad Viva México de Tapachula ante los fuertes aguaceros que se han registrado en los últimos días. Por ello, personal de la Dirección Municipal de Protección Civil procedió a seccionarlos para permitir el paso del agua y con ello evitar taponamientos, encharcamientos o inundaciones. Fue a través del 911 que los vecinos del lugar pidieron la intervención de las autoridades y al llegar encontraron los dos grandes árboles tirados sobre el cauce del afluente. Estos fueron seccionados para ser retirados del mismo, aunque se recomendó a la población que extremen sus medidas de prevención al estar en la temporada alta de las lluvias con la finalidad de evitar cualquier riesgo. Bueno, y de nueva cuenta, Tuxtla Gutiérrez, protagonista de estas acciones que no abonan en ningún sentido a temas de seguridad. Resulta que a punta de pistola unos rateros llegaron a una constructora y se llevaron 54,000 pesos. Le comparto la información de mi compañero Ulises López. A punta de pistola fue como sujetos armados despojaron de un maletín con 54,000 pesos en efectivo en el interior que se encontraba una constructora, esto en el fraccionamiento Bugambile, aquí en la capital chiapaneca. Este hecho fue registrado a las 4 de la tarde cuando los amantes de lo ajeno arribaron al negocio y a punta de pistola amagaron a los trabajadores. Llevaban consigo un maletín con 54,000 pesos. ¿Cómo sabían de esta cantidad? La duda de siempre. Al lugar arribaron elementos policiales del orden municipal y estatal, quienes se constituyeron sobre el circuito primavera del citado fraccionamiento ubicado a un costado de la tienda departamental Sears. Los oficiales señalaron que la parte agraviada acababa de recibir el monto e ingresaba a una constructora cuando fueron sorprendidos por los delincuentes. En su huida, uno de los delincuentes se le cayó un sombrero de paja y la unidad particular que los esperaba se encontraba aparcada en el estacionamiento de la tienda Sears, situada al poniente de la capital chiapaneca. Las fuerzas del orden implementaron un operativo, pero como siempre, se llevaron el botín. Como siempre, llegando tarde la policía al lugar de los hechos. Y como bien te preguntabas, y nos seguimos preguntando, ¿cómo le hacen los delincuentes para saber que vas a retirar dinero? Entre la misma gente de la constructora, se filtran entre la fila de clientes o algún cajero encargado de la ventanilla, están coludidos con los delincuentes. No, y da un dato, Ulises, que llama la atención, ¿no? Ya estaba el carro esperando en el estacionamiento de la tienda Sears, es decir, un robo ya programado directamente, ¿no? exacto, sí, es un dato que comparte ahí mi compañero, digo, nosotros no somos peritos ni mucho menos, pero lo que uno entiende es, si te espera un carro para ir a hacer un atraco, es una situación ya premeditada, ¿no? Sí, por supuesto. Una levosía de ventaja, como dice la policía. Ahora, hay gente, conozco empresarios, negocios pequeños, digamos, que lo que ingresa
digamos, a sus cajas del negocio los fines de semana, lo depositan el lunes a los bancos. Y los viernes llegan a hacer los retiros para pagar al personal el sábado, aunque ahora ya hay banco los sábados. La pregunta es, ¿por qué los gerentes de los bancos no habilitan un espacio privado donde la gente que va a hacer retiro de cantidades importantes pueda conciliar con el gerente y con el cajero encargado de decirle, oye, el señor va a retirar tanta cantidad, tráelo para acá, que no lo vea lo que está haciendo? Sí, hay también desconfianza, eso lo tenemos que decir, Carlos César, digamos, de la gente, de los empresarios, de alguien que tiene un negocio, de llamar a la policía para hacer la custodia, ¿no? Porque sí. Eso es un servicio que también tiene a disposición la autoridad municipal, pero que se aprovecha muy pocas veces, porque a veces, es que permítame decir eso, ¿no? Algunas veces hasta la población dice, no, capaz, el mismo policía me asalta, ¿no? Ya no confía uno ni en su sombra, porque a veces se mueve para otro lado. Es una realidad, lamentablemente. Bueno, vamos a ver la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy, miércoles 9 de septiembre del 2020. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas da banderazo a la ayuda para familias afectadas por lluvias. En Villaflores, infantes ganan concurso nacional de dibujo. En el Senado, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, recibe el paquete económico federal 2021. Pandemia, reportan 2 días sin defunciones por COVID-19 en Chiapas. La Fundación Alternativa Inconforme protesta en las oficinas del INE. Pobladores reclaman a Edil de Acala, recursos del Coplaben no se los quiere dar. Protección Civil dice que derrumbe bloquea el tramo Tuxtla-Simojovel de Allende. En la contraportada, aquí en Tuxtla, asaltan una constructora y se llevan 54 mil pesos. Y la mayor parte de la contraportada dice, este 15 de septiembre no asistas al Zócalo y quédate en casa, vive la transmisión en vivo a través del Canal 10 y da el grito de independencia de México, porque en Chiapas ponemos el corazón por México. Evento cerrado al público, va a haber el 15 de septiembre, así que quédese en su casita, es mejor disfrutarle en casa. En la sección de opinión hoy están su servidor Carlos César Núñez, María José Díaz Flores, Julio Hernández López, Rafael Lore de Mola y Jesús Belmón Vázquez. Portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy miércoles 9 de septiembre del 2020. Bueno, vamos a más información, lo vinculado en este caso a rubros como la cultura y los espectáculos. Aunque no se ha definido el monto total obtenido tras la primera gran subasta virtual de arte organizada por Bernardini Art Gallery y la Cruz Roja, destacaron que hubo cerca de 2.000 posibles compradores que estuvieron al tanto de lo que se ofertó durante 3 días. En entrevista para Cuarto Poder, Maritza Cordero Bartiz, coordinadora de captación de fondos de la Cruz Roja Delegación Chiapas, precisó que los montos totales de la recaudación se darán a conocer en los próximos días. Mientras tanto, los lotes que no fueron adquiridos volverán a ser subastados el fin de semana con algunos descuentos. La coordinadora mencionó que en esta nueva puja tiene la intención de animar a los compradores para que adquieran un lote, por lo que podrán participar tanto los anteriores como los nuevos compradores, quienes podrán solicitar su número de paleta vía Facebook escribiendo al perfil de la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas o llamando al 81 24 27 75 85. Afirmó que la venta de los cuadros donados por los artistas chiapanecos será total, es decir, si donaron el 50% de su obra, este pasará a la Cruz Roja, mientras que las obras que pertenecen a Bernardini Art Gallery será un porcentaje, ya que la galería cobrará una comisión por las obras vendidas. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. El actor y cantante mexicano Javier Ortiz le había afectado el aislamiento por la pandemia de COVID-19, situación que sumada a otras circunstancias que pasaba en la actualidad, como los problemas económicos, la falta de empleo y la separación con su segunda esposa, pudieron llevarlo a cometer el suicidio. Fue su hermana Olga Ortiz Ramírez la que compartió esta información del exintegrante de Garibaldi a través de sus redes sociales. Se suicidó, estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa, contestó la hermana de Ortiz a una usuaria de Twitter. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero, estamos tan sorprendidos, voy rumbo a Guadalajara, escribió. Olga agradeció los mensajes de los fans de su hermano y señaló que ya está con Dios. Tan solo en abril de este año, de acuerdo con una entrevista que dio a Ventaneando, Ortiz había empezado a vender cubrebocas y gel antibacterial ante la falta de trabajo. Este lunes, su compañero y amigo Sergio Mayer fue quien dio la noticia por medio de su cuenta de Twitter. Ortiz, quien fuera cirujano dentista, inició en el mundo del espectáculo como modelo y poco a poco su imagen fue escalando hasta que llegó la oportunidad de despegar con el grupo Garibaldi, quien en ese entonces el productor Luis de Llano manejaba.
Tras esto, Javier tuvo la oportunidad de entrar a la obra aventurera, donde hizo el papel de Bugambilia, y de ahí trabajó en otros proyectos como telenovelas para Televisa. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Mis Águilas del América amanecen hoy en primer lugar, sí. Faltan los demás partidos, ¿no? Era un partido clave, por lo menos para asegurar el tema de la continuidad en los primeros lugares, ¿no? Ayer vi el partido, creí que por ahí podía ser una hazaña el Puebla y podía golear al América. Yo pensé que iba a ser como 4-0. Sí, se descuidó en el segundo tiempo, quién sabe, se cayó el equipo y aprovechó algunos errores, incluso el último gol del América, una falta de comunicación entre los defensas, ¿no? Oye, que pero le dejan sí le funcionó a Maravillas el arco. Al Piojo, ¿eh? Sí, por supuesto, Henry Martí, que también está haciendo un buen torneo, lo han metido de cambio, funciona, lo han metido de titular, yucateco. Funciona, sí, claro. Y el Monterrey, Inge, iba perdiendo en su cancha con el Atlas 1-0, alcanzaron el empate, el Toluca perdió 1-0 con Juárez en su cancha, el Necaxa, así no, que le dieron el estreno al Profe Cruz, perdió 2-1, así que faltan algunos partidos para hoy, ¿no? Sí, bastante. De la jornada juega doble, la máquina también, juega ¿no? el Cruz Azul, faltan los Pumas, y vamos a ver, y ya se ubicó de golpe y porrazo las Chivas en el séptimo lugar. Sí. Pero bueno, así es esto, y así se juega el fútbol en nuestro país. Vamos a más de la sección deportiva. Cafetaleros de Chiapas recibirá a los Pioneros de Cancún en la jornada 1 de la temporada 2020-2021 de la Liga Premier, nueva versión del Clásico del Sur que se disputará el domingo 20 de septiembre a las 16 horas a puerta cerrada en la cancha del Estadio Zoque. Para esta edición del campeonato, los encuentros arrancarán desde el 18 de septiembre y concluirán hasta el 11 de abril de 2021 en su etapa regular, dividiéndose el torneo en dos vueltas antes de pasar a la liguilla. En el caso del conjunto chiapaneco, la primera vuelta del campeonato se vislumbra como la de mayor exigencia, dado que solo jugará 5 partidos como local a cambio de 7 como visitante. Sus encuentros en casa dentro de la primera ronda del campeonato serán el ya mencionado contra los Pioneros de Cancún, además de recibir al Zitácuaro, Club Ciervos, Cruz Azul Hidalgo y Deportivo Dongu FC. En contraste, Cafetaleros deberá cumplir con un cargado calendario como visitante. Tan solo el arranque del torneo tendrá 2 complicadas salidas de forma consecutiva, primero ante Cafesa Jalisco y luego ante Inter Playa del Carmen. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Una lluvia de anotaciones se vivió el pasado sábado en las instalaciones de Atlas Football Education, escenario en el que Palomas confirmó que sigue en plan grande dentro del torneo de Tocho Bandera de Lig, tras apabullar 69-6 a la escuadra de TRC. Otra de las escuadras que destacó en las acciones de la jornada 2 fue KN95, con par de victorias obtenidas, la primera por marcador de 20-7 sobre Looney Tunes, mientras que en su siguiente compromiso pasaron sobre Wii Team 50-26. Por su parte, el equipo anfitrión Atlas tuvo una tarde de contrastes, pues en su primer compromiso de la jornada 2 celebró un triunfo de 18-14 sobre TRC, mientras que en el siguiente padeció una dramática derrota en series extra por 13-12 ante Bandidos. Finalmente, la escuadra de Fededom, guiada por Federico Gutiérrez y Samantha Molina, obtuvo su primera conquista de la temporada al vencer por 33-25 a Ver para Creer. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Tras una aguerrida batalla en las plataformas digitales, la selección Chiapas Sub-20 se mantuvo una semana más en el Grupo Rey del Circuito Nacional Infantil y Juvenil por selecciones estatales e invitados internacionales, mismo que promueve la Federación Nacional de Ajedrez de México. La Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas reportó el resultado de las acciones correspondientes a la Copa Quintana Roo de Ajedrez en Línea, donde el escuadrón chiapaneco Sub-20 pudo mantenerse en el sector del máximo nivel, luego de cosechar 53 unidades, mismas que le permitieron ubicarse en el sexto peldaño de entre 10 equipos participantes. Al ser una competencia con ascenso y descenso, los 3 últimos lugares de cada torneo bajan a la categoría inmediata inferior y en este caso Campeche, Tamaulipas y Sonora fueron los equipos que abandonaron el grupo rey de la categoría sub-20, donde el equipo chiapaneco permanecerá. En contraste, Chiapas tuvo una desafortunada participación dentro de la categoría sub-16, quedando en la última posición, consumando su descenso al grupo Torre,
mientras que el equipo sub-12 ocupó la posición número 6 del grupo Torne. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Tenemos muchos motivos para celebrar. Inge, esa carterita no baja usted esta semana, yo creo. Un abrazo y felicitaciones a la doña Olga de la Rosa, la que cuenta las quincenas del Inge Juan Carlos, su esposa, hoy cumple años. Pero además hoy cumple un año de estar con nosotros, aquí nuestra compañera Fanny, y hoy te entregan tus papeles, ¿no? Mañana. Hoy le entregan sus papeles oficialmente ya. Sí, su ceremonia virtual también, como, ¿no? La licenciada, primera generación, ¿no? Ahí sí. En el TEC. Es licenciatura, ¿va? Ya licenciada en ingeniería. ¿Te imaginas? Muchas felicidades. Hay muchas razones para festejar. Ya dijo el ingeniero que se va a poner guapo el viernes, ¿no? Viernes, sí. Nos va a invitar a un desayunito para todo el Cuarto Poder, que somos como unos 80, ¿no? Somos como 80 o 100. Algo bueno, así. Pero por lo menos don Marquitos no puede estar a dieta ahorita. Está a dieta, don Marcos. Por un tema de salud, ¿no? Ah, bueno, don Marcos, lo sentimos mucho. Vamos a tener que comer por usted. Bueno, muchas felicidades. Vamos a ver ahora el mapa de Chiapas. Hoy aparece en dos colores, color azul y color verde. La parte azul indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en las regiones del Valle Soque, donde está el bello Cintalapo de Figueroa, la región metropolitana de Tuxtla Gutiérrez y la región de Los Llanos, donde está Venustiano Carranza. La parte verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a presentar en la gran mayoría del territorio chiapaneco. Durante este día se prevé poco cambio en las condiciones de tiempo en la región, previéndose domine un ambiente caluroso, abochornoso en zonas de llanuras y costa. Sin embargo, bajas presiones en el Pacífico Oriental extenderán su dominio sobre la región, donde se espera la aproximación y llegada de una nueva onda tropical. Tome sus precauciones, la onda tropical posible 35. La combinación de los sistemas favorecerá el incremento y desarrollo de nublados en la región, por lo que se pronostican tormentas fuertes a muy fuertes en gran parte de Chiapas. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Recuerde que en punto de las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que los ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana.